¿Tus hijos dejan tirados todos los juguetes por toda la casa? ¿Se les dificulta realizar las labores y las tareas domésticas? ¿Se les dificulta además realizar las tareas escolares? No quieren, no les interesa y no les llama la atención nada que tenga que ver con el orden. Y si esto les sucede es porque entonces están... ¡en apuros! Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse en un día más con En Apuros. Hoy con un día un poquito gris, pero nosotros felices de llevarles toda la información hasta sus hogares sobre la crianza consciente. Juanpa, nosotros somos padres, pero estamos aquí también para aprender. Así es, no somos los expertos, no somos los profesionales en el tema, no somos científicos, tampoco somos los mejores con las manualidades, simplemente somos padres dispuestos a compartir nuestras experiencias y a estar este rato con ustedes y aprendiendo hoy sobre la autonomía que deben de tener nuestros hijos frente a las tareas. ¿Cómo aportan también el desarrollo de estas actividades en casa a que ellos tengan un mejor desarrollo y por ende también más valores, más disposición, más amor para con nosotros? Así es, porque los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y siempre estamos pensando en que sean unos adultos responsables, independientes y autónomos, porque vamos a ver con nuestra experta hoy si es lo mismo, autonomía e independencia, Juan. Así es, tendremos entonces una invitada profesional en el tema que nos va a orientar y también tendremos una tertulia con algunos padres que han decidido conectarse con nosotros y compartir experiencias hoy en apuros. Escríbanos al WhatsApp 304-598-9068. Yo traje esta línea aquí como para si entra un mensaje aquí lo leemos de una para que ustedes puedan participar y preguntarnos lo que quieran, o si quieren ser parte de la tribu pues nos escriben. Yo quiero ser parte en la tribu. ¿Y qué se hace en la tribu? Muchas pues cosas. En la tribu, Juanpa, no solamente nos pueden compartir temas que quieren que desarrollemos aquí en Apuros, sino que también nos pueden compartir fotos y momentos llenos de amor con sus hijos o con sus tíos o con sus abuelos, en fin, digamos que momentos de compartir en familia. Así es, nosotros estamos comprometidos con la causa de estar conectados con ustedes y en Así Somos conoceremos a una niña que está muy, pero muy comprometida, que nos enseña que lo que uno promete hay que cumplirlo. Veamos este Así Somos Comprometidos. Mi nombre es Karen Isabela Sandoval Quiguanás, tengo 11 años. Yo empecé a ver que a la gente no le importa a otra gente, entonces me metí a la guardia en el colegio como para ayudar a los demás. Nuestro deber es estar alerta o cuando ya van a almorzar, organizar la fila, ir revisando los platos de que no hacen platos. Aquí yo tengo el bastón, que es lo que nosotros usamos para coordinar. Los planes con los cuales uno se compromete y terminar hasta el grado 11, o si alguien se quiere retirar, pues se retira, pero tiene que meter a otro para no quedar incompletos. Desde chiquita me han enseñado que si uno se compromete hay que cumplirlo. Entonces yo me metí ahí y aunque me quiera salir, yo me tengo que quedar ahí. Para nosotros es importante la guardia porque es un símbolo. Yo me siento genial con eso, me siento súper. Toma uno, acción. Creación fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Así somos comprometidos y encaja perfecto para el tema de hoy, porque cuando le enseñamos valores como la responsabilidad a nuestros hijos, también vamos muy de la mano del tema de cumplir tareas, ya sean domésticas, obviamente, dependiendo de la edad, como también las tareas que vienen en cuanto al tema de la educación. Y Juan Piz, hoy nos traes algo, nos tienes por acá una sorpresita, vamos a ver qué nos tiene Juan Pablo hoy en la papañalera. Adivina, adivinador, Luis, ¿y qué traigo hoy en la papañalera?
Manualidad, experimento. O dinámica. O dinámica. A ver, ¿cuál? ¿Cuál nos traes hoy? Adivina, adivinador. Dinámica. Dinámica, pues no es una dinámica, pero sí es una manualidad, actividad interesante que podemos realizar con nuestros hijos. Y es muy sencillo. En la papañalera siempre debemos tener lo siguiente. Hidratación. Es necesario un poquito de agua siempre para estar perfectamente hidratados. Recordemos que esto evita el estreñimiento. Sí, es un excelente aliado, no solamente para nuestros niños, sino también para nosotros. Siempre debemos tener el termito lleno de agua para darle el agüita a nuestros hijos. El plato, un plato que será como parte de nuestra manualidad de hoy. Ajá. Y tenemos un papel absorbente. Sí. Ya van a ver para qué. Y marcadores, marcadores, marcadores. A ver, yo reviso por aquí mi kit de marcadores. Tengo rojo, verde, negro y azul. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces con esta manualidad? Tenemos el papel absorbente, el cual debemos partirlo por la mitad para crear dos laditos. Entonces, ¿partirlo o simplemente doblarlo? Doblarlo. Listo. Doblarlo, no lo vamos a partir porque partir es cortar. Entonces, en este primer ladito que encontramos, vamos a realizar un pedacito de dibujo. Entonces, yo voy a realizar un circulito que voy a dejar ahí, pero entonces, en el otro ladito, ya en el interior, yo continúo con el círculo que dibujé, le agrego otro y luego otro, y le voy a poner un texto en apuros. Este es el dibujo que yo he realizado para esta manualidad. ¿Cuál es el plus? Pues vamos a ponerle un poquito de color. Entonces este va a ser rojo. Este va a ser verde. Y este va a ser azul. ¿Por qué rojo, verde, azul? Estos son los colores de la televisión, el RGB. Eso que ustedes ven en las pantallas es la mezcla de todos estos tres colores. Y lo que voy a hacer es, voy a cerrarlo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta actividad? Podemos sorprender a nuestros hijos con una super manualidad muy sencilla, con elementos que están en casa, y ellos se van a descrestar cuando vean cómo aparecen las figuras. Entonces, lo que ellos van a ver al principio es esta figura. Entonces, claro, hijo, ¿qué hay aquí? No, vamos a jugar a cómo aparecen las figuras. Y si la depositamos en el platico, ya va a revelar la figura que estaba por debajo. Como siempre, y se pueden dar cuenta, pues a mí las manualidades y los experimentos se me descachan siempre en el primer intento. Esta, yo ya me sé la explicación de antemano porque de pronto no la pueden apreciar muy, 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 muy bien, y es por la calidad del papel absorbente. Que este es hiper, ultra, doblemente absorbente, entonces es muy grueso. Sí. Pero si se hace con una toalla de cocina, puede ser muchísimo mejor. Entonces, más claro. Esta, pero mire, ahí sí ya la pueden ustedes notar más cuando la sacamos del plato. Por ahí hay unas figuritas que también estuvimos realizando y vamos a ver nuevamente qué se nos puede revelar, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver. Yo tengo aquí esta. Y tenemos la cabecita de un animalito, que si la ponemos entonces en el agua, ¡tarán! ¡Tarán! Pues nos revela qué. ¡Ay! ¡El cuerpito del marrano! Y aún hay más, hay más, hay más. Ahí no le pusimos color al marranito, pero miren este. Si le mostramos esta servilleta a nuestro hijo, ¿el qué va a decir? ¿Qué dice ahí? ¡Té! 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 Pero si la mojamos, ¿ahora qué nos va a aparecer? Te amo. Entonces es una muy buena actividad para que ellos plasmen su arte, que ellos hagan dibujos y luego uno los pone en el agua y ellos se puedan descrestar en cómo van apareciendo las figuritas. Además, una forma también de adivinar qué hay detrás de. Entonces uno les dibuja, por ejemplo, solo la parte exterior de la cabecita del marranito, que fue lo que hicimos ahí, sin de pronto la trompita.
Y entonces hacerla detrás y decirles, hijo, ¿esto a qué se te parece? Ajá. Y ponerlo ahí ya completico, dejarlo de pronto un poquito más incompleto en la primera parte para que ellos también adivinen desde la primera cara. Está muy chévere, me gusta. Y aprenden, entonces uno les va enseñando y enseñando muchas cosas, como las que vamos a aprender hoy en Apuros con respecto a la autonomía que deben de tener nuestros hijos y las tareas. Así es, Juanpa, porque por estos días, digamos que de cuarentena, muchos están ahí diciendo, no, es que no puedo y mi hijo se le dificulta muchísimo el tema de las tareas, pero bueno, quédense ahí conectaditos porque después de estos mensajes institucionales vamos a desarrollar este tema, las tareas domésticas y las tareas escolares. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Un saludo muy especial para el programa En Apuros. Me acuerdo de dos apuros tremendos. Uno, con Barielito, mi hijo mayor, cuando un día lo saqué a montar bicicleta, le dije a mi esposa, déjeme salir con él a montar bicicleta, tranquila, yo lo llevo en la barra. Y tan pronto salí, cogí velocidad, el niño metió el pie en los rayos de la bicicleta y se cayó y se rompió el piecito. Y bueno, eso fue una tragedia. Y el otro fue con mi otro hijo, que tembló en Bogotá durísimo. Y estaba yo cambiándole el pañal con popó y todo, y me tocó salir un tabo de popó y, mejor dicho, eso fue para morirse de la risa. Y ahí teníamos a Julio Sánchez, reconocido actor, que nos comparte no uno, sino dos apuros con sus pequeños y tremendos apuros. Totazo en bicicleta y salida a la calle untado de popó. Cosas pasan y le pasan a los famosos, le pasan a cualquiera. Así es, Juanpa, nos encanta que nos compartan estos apuros. Y bueno, ya vamos a entrar en materia en nuestro tema de hoy y para eso tenemos una invitada muy especial, que ella es Camila Gaviria, magíster en psicología infantil. Camila, bienvenida en Apuros. Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué rico escucharlos la tarde de hoy. Felices de que nos acompañes y más con un tema tan interesante como el que tenemos hoy. Así es, qué rico. Pues bueno, la idea es compartir con ustedes estas experiencias para que puedan ponerlas en práctica en casa. Así es. Así es, muy bien. Encontramos, qué rico tenerte de nuevo aquí en Apuros, y encontramos que los hijos nuestros, nuestros pequeños, los niños, llega un momento en donde les entra no sabemos qué, si rebeldía, pereza, y no quieren hacer nada. ¿Qué tan importante es que ellos estén en el desarrollo constante de alguna actividad doméstica o que ellos le agarren a tener el amor y la pasión de hacer sus tareas? Juan, pues mira, es bastante importante comprender que esa etapa en el desarrollo del niño es normal, es decir, que su proceso cerebral y su estructura se están afianzando día a día. Entonces tenemos una corteza frontal que es netamente racional, que es la que nos permite planificar, organizar, estructurar y tener una posibilidad pues como más racional, que se toma 23 años en estructurarse. Entonces nosotros generalmente cuando trabajamos con los niños y comprendemos la primera infancia, definimos que su cerebro y su desarrollo emocional es el que trabaja en esos primeros años de vida. Por eso es que se generan esos deportes emocionales, o esa pereza, o esas ganas de a veces no hacer o cumplir con sus responsabilidades. Las propuestas que yo les traigo hoy, inicialmente pues están determinadas dependiendo de la edad, dependiendo de ese proceso en la primera infancia, pues se tiene estructurado cuáles son las características que ustedes deben comenzar a afianzar, y la primera de ellas es la autonomía. Nosotros, ¿cómo empezamos y cómo enseñamos a nuestros niños a trabajar la autonomía? Pues definitivamente dándole la posibilidad o confiando en ellos de lograr sus deberes y sus actividades, porque muchas veces buscamos siempre solucionar sus problemas. Entonces, yo te he visto, yo te quito el pantalón, yo te cambio el pañal, yo te quito los zapatos. Vamos a permitirle al niño, inclusive desde los 2 años, que intente cambiarse el pañal. Obviamente no como veíamos ahorita que estaba ahí, se ensuciaba de pronto el papá, pero sí que cuando el pañal, pues digamos, es un cambio y no está tan sucio el pañal, pues que el niño intente ya generar como esa acción, que trate de bajarse sus pantalones, que tenga la posibilidad, por ejemplo, de cuando les vamos a lavar los dientes, que ellos
mismos realicen esa acción. Y dependiendo de cada una de las etapas, pues, del desarrollo y de la etapa del niño, se le puede dar ciertas responsabilidades, como tender la cama, recoger los platos, ayudar en la cocina. Y cada una de esas acciones va a permitir, pues, que ese niño potencie esas habilidades de autonomía tan importantes. Eso me encanta que nos compartas, porque muchas veces escuchamos a muchos padres decir: es que está muy pequeñito, ¿cómo lo voy a poner a hacer esto? O es que apenas es un bebé, hablando por ejemplo de los niños de 2 años, y yo por ejemplo a Matías lo pongo muchas veces a que bote el pañal, o sea, yo le quito el pañal y el niño va y ya sabe dónde botar el pañal. Entonces, qué tan importante de verdad hoy compartirle a todos esos papás que nos ven, que desde esos primeros meses podemos enseñarles el tema de la autonomía y la independencia. Luisa, es muy importante porque, mira, tú lo mencionas con la experiencia en casa, y definitivamente el proceso del desarrollo del niño da cuenta también de esa confianza que nosotros les tenemos para ejercer sus funciones. Hay una línea muy importante que yo les quiero proponer hoy, y es generar en casa una rutina flexible, es decir, tener la opción de estructurar una rutina visible para los niños sin importar la edad. En estos momentos de contingencia es muy importante que nosotros podamos anticipar para que lo que dice Juan entonces no llegue a un desborde emocional, no se convierta en una pataleta, sino que definitivamente nosotros podamos acompañar visualmente, tener establecido que siempre después del desayuno, del almuerzo y de la comida se lavan los dientes. Y va a llegar un momento, digamos que los hábitos se toman 66 días en implementarse, entonces va a llegar un momento en el que el niño va a ser capaz de lavarse los dientes solo después de comer, y no vamos a tener que estarlo repitiendo con tanta frecuencia. Pero si yo lo tengo como una estrategia visual y el niño sabe que lo tiene que hacer, y el niño vea este chulito que ya hizo y que cumplió con esa tarea, le vamos también a permitir al niño que tenga la posibilidad, pues, de desarrollar esa autonomía y esa independencia que a veces tanto tenemos los adultos que lo que los niños. Hablamos mucho de rutinas. Yo creo que eso es palabra clave dentro de lo que es la crianza. Cami, ¿cómo podemos establecer una rutina visual básica para que le demos el ejemplo a los padres? ¿Y qué rutinas son las más adecuadas? ¿Cuáles son las importantes o cuáles son las que debo como considerar? Mira, Juan, hay una línea muy importante, y es tener en cuenta el ciclo circadiano. El ciclo circadiano quiere decir el tiempo de vigilia y el sueño. Entonces, sabemos que en la mañana, en el día, en la luz, jugamos, tenemos actividad física, desarrollamos nuestras habilidades, y en la noche, en la oscuridad, ya comenzamos a tener una rutina más tranquila, más calmada, de cuentos, de relajación, de sueño, de descanso. Entonces, inicialmente podemos, y depende de la edad de los niños, puede darle dos clasificaciones. La primera es, si los niños son menores de 3 años, yo les recomiendo una rutina gráfica que el niño pueda ver a través de sus acciones. Es decir, durante un día vamos a tomarle la foto al niño de el desayuno, de la lavada de los dientes, de sus experiencias de preescolar o de jardín infantil, porque la idea también es que el niño siga desarrollando esas habilidades dentro del jardín y tenga su clase virtual o su experiencia que le envían a casa. Entonces, cuando yo le tomo la foto a ese niño y ese niño va a ver en su cartelera plasmada esa estrategia, pues va a ser bastante bonito para él, porque va a poder tener la posibilidad de identificarse y de sentirse relacionada con esa experiencia. Para los niños mayores de 3 años, yo les recomiendo entonces que sea el mismo niño el que dibuje, el que ilustre, el que forme y el que, digamos, genere su estrategia. Pueden utilizar un libro, un cuaderno, o pueden utilizar una cartelera grande, o pueden hacerla en hojitas, pueden ir cambiando inclusive semana a semana. Yo les cuento, yo soy mamá de 2 niños, uno de 5 años y otro de 2, y todas las semanas cambiamos la forma en que les presento la rutina, también para que no se agobie y no se vuelva monótono. Entonces, genial. En la rutina, ¿qué es importante que debe haber, Juan? Que los niños escojan también las actividades, no solo imponer nosotros como adultos, sino también que el niño pueda decir: yo quiero jugar Lego, o yo quiero jugar pelota, o yo quiero comer espagueti zombie. Entonces, darle la oportunidad que ellos también tomen sus decisiones. Genial esto que nos acaba de compartir Camila, porque si bien hemos hablado mucho de las rutinas, pues aquí ya ella nos ha dado
cosas que para mí son claves y fundamentales, que ayudan a desarrollar la creatividad y nos involucran, o sea, nos involucramos con nuestros hijos. Y una vez, las fotos, que ellos se puedan ver, como están tan pequeñitos, que se puedan ver y relacionar, y cuando están más grandecitos, pues venga, dibujemos la rutina y que ellos mismos propongan. Muchas gracias, Cami, por ese consejo. Camila, yo ahí pienso también en algo que me parece muy importante, y es qué bueno recordarle a los papás que los niños no aguantan mucho tiempo en una misma actividad, porque bueno, si vamos a hablar de tareas domésticas, pues eso, digamos que la acción es momentánea, rápida, de pronto es un poquito más lenta en el momento de recoger los juguetes, pero cuando ya hablamos de eso, de esas rutinas de juegos que vamos a pintar o que vamos a hacer esto, también es bueno que nos compartas un poquito y que tengan en cuenta todos esos papás que nos ven, que los niños duran muy poco tiempo concentrados en una misma cosa. Dependiendo, Luisa, también de la edad, es muy importante que comprendamos que el cerebro aprende a través de la motivación y de la sorpresa. Entonces hay niños de 5 años que son apasionados en construir sus elementos con Lego y pueden pasar una hora en la actividad. ¿Qué es lo que sucede cuando el niño termina esa actividad? Es que no hay motivación o no hay sorpresa, o no hay una experiencia que, digamos, su cerebro quiera seguir potenciando. Yo ahorita me pueden encontrar en Instagram en @soycamigavilla, ahí tengo mucha información sobre lo que mencionas, de cómo generar esas experiencias para que los niños se vinculen y se, digamos que a través de la creatividad y la innovación de nosotros como adultos en ese acompañamiento, que ahorita el reto es más grande porque tenemos nosotros que formarnos en crianza, en pedagogía, en acompañamiento para poderlos vincular. Entonces los tiempos de atención de los niños son muy cortos, recordemos también que ellos viven el presente, es definitivamente ese mindfulness que nosotros buscamos de atención plena, ellos ya lo viven, porque ellos viven constantemente el momento, el instante. Entonces, si se genera desconexión, es que no hay motivación. Entonces, hay que buscar nuevamente que el niño se motive, o inclusive generar las experiencias a través de la motivación de los niños. Si nosotros quisiéramos trabajar con un niño de 4 años, la posibilidad o la capacidad numérica o el desarrollo lógico-matemático, pues busquemos qué le gusta, cuáles son sus intereses. Si le gustan y le apasionan los carros, entonces venga, contemos carros, clasifiquemos carros con colores, identifiquemos cuántos carros son más grandes que los otros, si son pequeños, si son grandes. Entonces busquemos esos intereses que son los que le ayudan al niño a motivarse en esta experiencia. Muy bien, Camila, retomando entonces un poquito los puntos de la línea de acción que tenemos. Uno, debemos dejar que nuestros hijos sean autómatas, tengan autonomía, que ellos puedan aprender a realizar las cosas sin que nosotros seamos dándoles todo. Trazar entonces también una rutina, una línea de acción diaria donde ellos puedan estar ejecutando. ¿Qué problemas podría tener un niño que no siga las rutinas, que no haga las tareas, que no haga los ejercicios, sino que todo se lo estén dando en la boquita, por así decirlo? Pues mira, es muy importante identificar también que es normal que los niños tengan esos desbordes emocionales, pero si nosotros no permitimos que el niño tenga esa tolerancia a la frustración, no se enfrente también a esas acciones que definitivamente lo motivan, pues va a ser para él difícil esa relación con los demás. Porque digamos que en esa primera etapa de vida aprendemos definitivamente las habilidades sociales, las emociones, la relación con el otro. A partir de los 2 años tenemos la posibilidad de sentir empatía, gratitud, vergüenza. Entonces, si nosotros no permitimos que el niño explore esas sensaciones, esas situaciones, pues no va a desarrollar a cabalidad todo su proceso efectivo de la primera infancia. Entonces, la invitación es, si un niño está teniendo dificultad con sus labores, con sus acciones o con sus actividades virtuales del colegio, del jardín infantil, buscar ayuda de ese colegio, venga, cambiemos la propuesta. Es que mi hijo, por ejemplo, a mi hijo de 5 años, algunas veces no le gusta conectarse a su clase. Que hicieron en el colegio, diseñaron una clase virtual solamente para él porque no era capaz de concentrarse con todos los amigos. Entonces el colegio está en la capacidad de generar estrategias para que el niño se vincule de manera efectiva.
Camila, como última pregunta, porque el tiempo se nos va agotando, quisiera que le aconsejaras o les dieras algunos tips a esos papás que de pronto en estos momentos en casa están a punto de enloquecer porque de pronto no tenían esas rutinas con los niños, entonces se les está dificultando muchísimo el tema de que realicen sus tareas escolares. ¿Qué les podemos compartir hoy a esos papás para que, digamos, que tengan paciencia y logren superar estos tiempos difíciles? Bueno, Luisa, yo creo que lo más importante es que como papás nos empoderemos de la información, que realmente busquemos información asertiva, clara, consciente y que nos formemos. Es un momento definitivamente donde tenemos que hacer un pare y visualizar lo que viene. Esta situación pues definitivamente no se va a solucionar pronto y tenemos que acompañar de una manera más amorosa y consciente a nuestros hijos. Yo los invito a mi Instagram, @soycamigaviria, allí justamente tengo un curso de crianza muy bonito y muy especial y tengo muchos eventos gratuitos para que todas las familias puedan tener acceso a esta información y acompañar de una manera más efectiva. Un tip muy importante, Luisa, para todos, escuchar a los hijos, mirarlos a los ojos, escuchar. Muchas veces esas situaciones que suceden son como un iceberg. Arriba se ve un desborde emocional bastante, pero por debajo hay un montón de emociones y de necesidades que el niño tiene que aún no hemos podido identificar. Maravilloso. Camila, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos todo tu conocimiento. Ahí veíamos entonces tus redes, soy Camila Gaviria, para que todos esos televidentes... Camila Gaviria, correcto. Para que todos esos televidentes se conecten contigo y si tienen otras inquietudes, pues ahí tienen a Camila para que los acompañe en ese proceso que necesiten. Camila, un abrazo bien grande. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego, Camila. Chao. Que estés muy bien. Ahí está Juan Piz. Ahí estamos, que hemos aprendido. Y hoy me siento yo muy motivado porque a veces uno como que, como lo decíamos, ay, no, es que está tan pequeñito, es que es tan lindo, es que no, venga, yo le hago, o por rapidez, no, yo lo hago porque estamos de afán. Y no deja uno que ellos tengan esa autonomía que necesitan para desarrollarse. Así es, Juanpa, hoy aprendimos muchos porque ahí dice ella también, dependiendo de la edad, los niños sí se pueden concentrar realmente en una tarea por mucho tiempo. Ese fue mi aprendizaje también de hoy, porque en la edad de nuestros pequeñitos, eso, mejor dicho, tenemos que ser muy creativos. Y bueno, aquí les tenemos en Así Somos. Así Somos Juguetones. Air Ladies. En mis juegos. En mis juegos nos va a enseñar a jugar la lleva. Yo soy Arley y estos son mis amigos. ¿Y nos gusta jugar? ¡La lleva! Para jugar la lleva se necesita un espacio amplio para correr. El siguiente paso para jugar la lleva es que organizarnos para decidir quién va a ser la lleva y todos estar de acuerdo con eso. Cambia de pie, sí, todo. Cambia de pie. Zapatico cochinito, sale. Cambia de pie, sí, sale. Zapatico cochinito, cambia de pie, sí, todo. Vale, le toca hacerle cadera. ¿La lleva? Luego salimos a correr y la lleva nos persigue. Si la lleva coge un niño, el niño se convierte en la lleva. ¡No, amigo! ¡Vuelva a traer! Tengo que correr para que no me alcance. Y jugamos así hasta que nos cansemos. Bueno, para jugar la lleva se necesitan simplemente muchos amigos. Él es Kevin, es muy inteligente y muy amoroso. Bueno, él es mi amigo Joseph y él es el más sincero y el más veloz del grupo.
Ella es mi amiga Gabriela, es muy juiciosa y además es muy tierna. Ella es Laura, es mi mejor amiga y es chévere y divertida. Él es Daniel, mi mejor amigo y muy respetuoso. Él es Daniel y es mi tocayo. ¡El truco! El truco para ganar es, digamos, si un amigo va a dar vuelta, tú también tienes que seguirlo y pues luego tú das curva y lo coges recto y lo atrapas. Lo más difícil de la lleva es atrapar a otros compañeros que tienen más agilidad que nosotros. A mí me gusta jugar la lleva porque me entretengo mucho y hago más amigos de los que tengo. ¡Cogido! Disfruto el día en vez de estar sentado. ¡Cogido! Porque me divertía, tengo amigos con quien jugar y además todos son chéveres. Lo chévere de tener amigos es porque cuando uno está solo aburrido puede tener compañía y divertirse mucho. Y no hay por qué pelear o discutir, todas siempre seremos la misma persona, aunque no se parezca por fuera. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Arley es una buena compañera, me gusta la forma de ser de ella y es como una hermana para mí y que la lleva en mi corazón. Tener amigos es que si uno está triste, ellos nos ayudan. Vamos, piruletas. Yo creo que no sé. Corte. Y ahí teníamos a Arleidis y compañía enseñándonos a jugar la lleva. Y llegará el día en que podamos volver a los parques y ver a nuestros hijos jugar unos con otros este y muchos otros juegos que les saquen muchas y muchas sonrisas. Es momento de una sección que tendremos en Apuros, donde nos reuniremos con varios padres de familia a compartir experiencias. Esto se llama La Tertulia. Esta es La Tertulia y tenemos varias familias que nos acompañan para hablar sobre este tema y tenemos en estos momentos conectados a Natalia Jaramillo, mamá de Matías. Mamá de Matías. Y a Franci Wilson, que son los padres de Salomón y Jerónimo. A quienes saludamos entonces alegremente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a En Apuros. Hola, muchas gracias. Ay, en corito, eso fue en corito. Exacto, perfecto, en corito. Bueno, arranquemos primero con Natalia para que nos cuente qué sentimientos le genera Jerónimo. ¿Cómo es tu hijo? Cuéntanos un poquito. Matías. Ah, Matías, perdón, sí. Bueno, no, Mati es un niño muy inquieto, es un niño, tiene 6 años, va para 7, es un niño muy autónomo, creativo, hace experimentos con cartón y con cinta, dele en esas cosas y con eso él ya tiene.
Mientras yo estoy trabajando, él ya sabe que mientras la mamá está trabajando, haciendo sus cosas, él está haciendo otras cosas con sus juguetes y en su habitación. Pues verlo crecer ha sido muy satisfactorio para mí. Y pues como en todas estas etapas de evolución de los 1 a los 7, siempre es mucha la diferencia. Total, total, cambian demasiado. Yo no quisiera que se quedaran pequeñitos. Yo sí digo, ay, no, que se quede chiquito, que ay, se quede chiquito. Además que se crecen así súper rápido, uno les va viendo tantos cambios en tan poco tiempo, que mejor dicho. Y bueno, queremos también que Francia y Wilson nos compartan cómo es ese sentimiento que tienen ustedes hacia sus dos hijos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues nosotros acá es un tema más complicado porque son dos niños de edades diferentes. El uno quiere una cosa, el otro le gusta la otra. Entonces, los dos trabajamos en mi casa y yo aparte hago los niños. Pero igual como es tratar como de enfocarlo y que ellos quemen la energía en las cosas que más les gustan. En pintar, en ver videos con nosotros, películas, y hemos estado pues Wilson y yo al margen también compartiendo mucho con ellos, que es muy importante la compañía de los papás con los hijos. Total, así es. Fundamental estar siempre ahí con ellos, al lado, pendientes, para ayudarles en ese crecimiento y también para evitar accidentes, es importantísimo. Tengo una pregunta para la tertulia, sea que Wilson, Franci o Natalia la quieran responder, porque nos acaba de llegar a nuestro WhatsApp. Tatiana nos escribe lo siguiente, entonces mucha atención porque esto es de compartir experiencias. Entonces dice así: buenas tardes, tengo un hijo de casi 9 años de edad y él solamente tiende la cama, no hace otras tareas. ¿Qué otras tareas debería hacer con esta edad y cómo motivarlos para que la haga? Nos pregunta Tatiana a través del WhatsApp. Entonces, ¿quién levanta la mano y nos da consejitos? Natalia. Natalia, ¿qué le podemos decir a Tatiana? Bueno, que todo lo vean como un juego. Pues, o como hasta como una competencia, como bueno, el que lave los platos primero, o yo tiendo al primero la cama, y así. Entonces ellos como que se ponen avispas porque es un juego. Entonces sí, que sea como más un juego, a más de que sea como una orden. Perfecto. Y Franci y Wilson, ¿qué dicen? Que ya tienen también un niño más grandecito. Dos. ¿Cómo les va? O sea, tienen doble experiencia. con implementar esas tareas tanto de casa como de la escuela. Exactamente, por ejemplo con Jerónimo, como él ya tiene 12 años, es más que todo como el mirajero, ya tu edad, que ya le gusta que lo trate de una manera más grande, entonces ya vamos a ponerte más reglitas, como que tender la cama, limpiar los tenis, ayudarle a la mamá a lavar los trastes, incluso me ayuda a hacer las ensaladas, y ya le gusta picar el tomatico, ayudarme a picar la cebolla, que lloramos los dos juntos. Por ahí como metiéndola, ya me ayudan a hacer ensaladas, el burrito, y hacemos de todo un poquito. Muy bien, esta pregunta es para Wilson, para que Wilson nos comparta con sinceridad. De los dos, ¿quién es más flexible con las rutinas? ¿Quién, mejor dicho, es el flexible? Como que no, eso no lo saltamos. ¿Y quién es el que hay que seguirla al pie de la letra? ¿Cuál de los dos? El tema de Salomón, que tiene 8 años, es un poquito más flexible en ese sentido, ¿cierto? Ya como que van creciendo, y como todos los países, pues aprenden a negociar, aprenden a vender, ¿cierto? Entonces ellos convierten todo tipo de pedidos en una venta. No, pero negociamos, pero yo no quiero hacer esto, pero te ofrezco lo otro, ¿cierto? Y es como un reto todos los días de aprender a escucharlo, porque nosotros como padres también vamos aprendiendo todos los días. Es una escuela que nadie nos preparó, pero estamos ahí pero por lo general el más pequeñito es como un poquito más flexible y se deja llevar, ¿cierto? Y son etapas, ¿no? Además, Wilson, tienen el ejemplo del papá que también está haciendo las tareas tanto domésticas como profesionales. Tal cual, sí, ha sido también un proceso en el que hemos aprendido tanto ellos como nosotros. Inicialmente es un poquito traumático, ¿cierto? No solamente para ellos y nosotros, sino también para el colegio, porque nunca nos prepararon para este tipo de eventos, ¿cierto?
Pero ha sido, yo pienso que hay un lado positivo muy grande de todo esto, porque nos ha ayudado a afianzarnos un poquito más como familia, nos ha obligado la vida a relacionarnos mejor y a conocernos un poquito más, que a veces el trajín diario, el típico, el que yo voy a trabajar, regreso solo en la noche, en la tarde, pues no nos permite, ¿sí? Pero gracias a esto que está pasando, que no es algo bueno, pero ya hemos ayudado a estar más juntos, más unidos. Muy bien. Pregunta para Natalia y es con respecto a las rutinas. Natalia, ¿has implementado con Matías una rutina? ¿Han sido exitosas? ¿Cómo ha sido la experiencia con esto? Bueno, con este confinamiento, pues, se ha ido adaptando. Porque yo trabajo y él también tiene que estudiar. Entonces, como que pensaba que se debe levantar temprano, hacemos ejercicio. Luego de hacer ejercicio, hacemos tareas y yo ya luego hacer tareas, jugamos una hora play, tenemos play, una hora play y luego otra hora como algo dinámico, algo que podamos hacer en la casa y ya después yo trabajo y él ya se pone a jugar solito, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil estudiar con un niño que es muy autoritario, mi hijo es muy autoritario y es como a lo que él diga, entonces a veces como que me toca, no soy perfecta, los mamás, los papás no somos perfectos, voy, respiro, cuento hasta 10, vuelvo y le explico, porque no ha sido, porque o estoy estresada por el trabajo, mi hijo me pregunta cosas, pero lo más lindo de todo es que estoy diario con él, todos los días estoy con él, entonces como decía el otro papá, todo es positivo también. Aprovechando estos tiempos difíciles también para aprender nosotros muchísimo de ellos en casa. Wilson, Natalia, Franci, un consejo para todos esos papás para que por estos días desde casa, tanto con las tareas domésticas como las escolares, tengamos un poquito de paciencia y aprovechemos para aprender cosas nuevas al lado de nuestros pequeños. Bueno, yo creo uno de los mejores consejos es compartir mucho, mucho con ellos, no dejarlos que se enfrasquen mucho en la tecnología, porque es que estamos en una época de que tablet, Fortnite, televisor, computador, pantallas por todos lados. Entonces yo a los míos les digo, bueno muchachos, una hora en la mañana, una hora en la tarde, mientras están estudiando, hasta las 2 o 3 estudian, en la tarde juegan solo una hora y ya después nos ponemos a jugar, nos ponemos a ver una película, hacemos crispetas, hacemos helado, cualquier cosa, pero compartir mucho con ellos. Esta época de pandemia me ha enseñado a mí demasiado, demasiado a enfocarme mucho con ellos, a ponerme en el lugar de ellos, qué es lo que ellos quieren, y tratar de tener un muy, muy buen ambiente acá, porque si no es cerrado, nos enloquecemos todos. Así es. Bueno, mi consejo es escucharlos. Escucharlos. Así es, lo que también nos compartía Camila, que hacemos muy poco los padres, porque nos imponemos más nosotros con nuestros esquemas, con nuestro afán y nada, y no nos detenemos a escucharlos detenidamente y a observarlos. Franci, Wilson, Natalia, muchísimas gracias por ser parte de la tertulia en Apuros. Esperamos que en otra próxima oportunidad vuelvan y nos acompañen. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos con En Apuros. Estás viendo En Apuros. Continuamos En Apuros y es momento de compartirles a ustedes cómo cultivar la paciencia. Porque puede que estas tácticas que hemos compartido hoy de establecer una rutina, de darles autonomía, no haga que cambien las cosas de la noche a la mañana. Entonces debemos conservar la paciencia. Entonces aquí van estos tips para cultivar la paciencia. Y tenemos que el primero de ellos es aléjate un poco. Así es, Juanpa, porque es que muchas veces cuando estamos en ese proceso de enseñarle a nuestros niños, cuando ya decimos no puedo más, lo mejor es decir, bueno, me detengo, respiro. Si de pronto ya quemé todas las posibilidades y se me agotó la paciencia, yo prefiero ir y, por ejemplo, a mí me encanta el cafecito, ir y tomarme un cafecito y volver ya tranquila.
otra vez recargada y acompañar en esa tarea que estaba acompañando a mi hijo, por ejemplo. Es que es sano que queramos estar todo el rato con nuestros hijos y también es muy sano que en algún momento, digamos, necesito un tiempito para mí. Entonces es bueno darse una alejadita, un respirito y ahí sí luego volver. Contar hasta 10. Con la segunda, ahí está, dice... No conviertas todo en un drama. Digamos que las mujeres somos un poquito más dramáticas en eso, Juanpa. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Las mujeres tienen que armar un drama frente a muchas circunstancias que se presentan con nuestros pequeños. Entonces, no. Si hoy nos saltamos la rutina, pues bueno, solo fue por hoy. Podemos ser un poquito más flexibles. Si el niño pintó la pared, si tumbó algo, si quebró algo, pues bueno, miremos a ver, respiremos y esas cosas. Luego se pueden volver a conseguir, se podrá volver a pintar la pared y se podrá volver a hacer muchas cosas. Entonces tratemos que las cosas que pasen con nuestros pequeños no se nos conviertan más que en un drama, en una película con trilogía y cuantas continuidades más. Así es, vamos por la tercera curiosidad. Esta piensa como niño. Pues resulta que muchas veces nos falta es eso, pensar como niños, Juanpa. Porque ellos van descubriendo el mundo de una manera completamente diferente a como lo hacemos nosotros ya los adultos. Entonces, qué bueno nosotros detenernos también a mirar de pronto cómo está viendo el niño esa situación y por qué lo está haciendo así. Y ahí cuando nos ponemos en los zapatos de ellos y somos empáticos, muchas veces entendemos y logramos ser más pacientes. Así es, y no es lo mismo la forma como piensan ellos a como pensamos nosotros. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio de, bueno, ¿y él por qué hizo esto? Pensemos entonces como niños, volvamos y transformémonos como nuestros pequeños. Y cuarto consejo para cultivar la paciencia es usa tonos calmados. La palabra blanda aplaca la ira. Entonces, cuando algo está pasando caótico, algo nos está sacando de quicio, si de repente usamos un tono calmado, eso puede calmar la pataleta de nuestro pequeño, eso puede bajar el ambiente que de pronto se está tensionando y podemos entonces estar con más paz para resolver los conflictos. Aquí lo hemos compartido mucho y es que nosotros somos los adultos los que más fácil controlamos nuestras emociones, nuestras pataletas y así también enseñarle a nuestros hijos ese ejemplo, darle ese ejemplo de que a los gritos no tengo cómo calmarlo también a él. Entonces también entender el tema de la paciencia por ese lado. Y aplica para todas las circunstancias, no solo con nuestros hijos, sino a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel familiar, aun cuando estamos solos, no estar gritando, sino siempre usar un tono calmado y mesurado. En la relación de pareja. Exactamente. En la comunicación, en la buena comunicación. Lo primero cuando estamos así con mucha rabia es háblame en un tono suave, que eso ayuda a que los ánimos bajen. Así que estas son cuatro consejos, cuatro formas de cultivar la paciencia y esperamos que hoy hayan podido aprender al igual que nosotros, que aprendimos de las experiencias de nuestros invitados y salimos con objetivos como dejar que ellos sean más autónomos y hacer más independientes también. Así con ellos, que ellos puedan desarrollarse libremente. Hasta aquí en Apuros. Pero les tenemos una invitación para que se queden aquí conectados con Telemedellín porque hoy comienza la Semana Digital de la Moda Colombia Moda 2020. Así que no se despeguen, 4 de la tarde, ahí conectaditos. Un abrazo, chao. Chao.